porque tenemos que hacer muchas cosas hoy. Tenemos que dedicarlos, presentar a los niños al Señor. Tenemos que orar por nuestra niñez que van para la escuela también. Así que tenemos un sinnúmero de cosas que queremos hacer en esta tarde, pero lo esencial es que Dios está aquí. Aleluya. Es que su presencia se mueve libremente en nuestros medios. Aleluya. Habla la Biblia en el Salmo 1, un salmo muy conocido. Pero el Señor me indicó, el Señor me inclinó hacia un versículo del cual vamos a hablar hoy. Gloria al Señor. Hay varias enseñanzas en este capítulo 1 de los Salmos. ¿Lo tienen todos? Salmo 1. Versículo 1 en adelante dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, oiga esto: será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruta a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oh my God. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu palabra, que tu palabra llegue a nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Hermanos, vamos a hablar concerniente a este salmo número 1. Y en este salmo número 1 te va a encontrar aquí que dice que el título es Tarajín, que significa alabanzas. Pero mire qué importante el principio de estos salmos. Estamos hablando que la Biblia nos enseña que hay 150 salmos en el libro de los Salmos. Cada uno de los salmos tiene una enseñanza, tiene algo muy especial. Tiene algo que tiene que ver con relación a la alabanza, a la adoración, a la protección de Dios, al cuidado de Dios. Tiene que ver que en el momento de angustia, en el momento de dolor, de necesidad, Dios ha estado ahí presente. Y es también una expresión de un clamor pidiendo la ayuda a un Dios que sabemos que Dios es un Dios que responde. ¿Cuántos creen que Dios responde? Amén. Es un Dios excelente, es un Dios de maravillas. Pero vemos, hermanos, que el principio de este salmo, o de los salmos, empieza con una palabra muy positiva. Empieza diciendo bienaventurado. Cuando hablamos de la palabra bienaventurado, ¿verdad? Como alguna vez lo hemos dicho, bienaventurado es una persona bendecida. Bienaventurado es una persona afortunada. Bienaventurado es una persona que ha alcanzado la gracia, el favor de alguien, gloria al Señor. Y qué hermoso que cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia hoy hemos alcanzado la bendición y el favor de Dios. Gracias, hermanos. Cada uno de aquí, hermanos, de una manera directa o indirecta, hemos sido bendecidos, prosperados, ayudados, intervenidos, en el socorro por un Dios que es todo eterno y poderoso. De una manera o de otra, hemos visto la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados, somos bendecidos. ¿Por qué somos bendecidos? Porque a Dios le plació bendecirnos. Aleluya. Esto es un asunto de Dios, hermanos. Esto no es un asunto de nosotros. Esto es un asunto que Dios nos escogió. Dios nos seleccionó. A Dios, mire, Dios se inventó. Aleluya, hablándolo así. Dios tuvo el invento, Dios tuvo la idea de bendecirnos. Mire qué tremendo. Dios tuvo, gloria al Señor, a buenas que usted le cayera bien a Él. Aleluya. Qué hermoso cuando alguien te cae bien, ¿verdad que sí? Cuando alguien te cae bien, ¿qué pasa? Hay sonrisa. ¿Cómo está mi hermano? Te está riendo, vamos. Pero cuando alguien te cae un poquito como pesado, como que te cae mal, como que no hay mucha sonrisa, como que no hay mucho contacto, gloria al Señor. Pero vemos, hermanos, que ante Dios nosotros fuimos agradables ante su presencia. Ante Dios fuimos que aceptables.
Mire, ante Dios nosotros fuimos hallados que en gracia, porque Él no nos miró a través de nuestros pecados. Él no miró que el hombre había fallado. Él no miró que el hombre había pecado. Él no miró que el hombre le dio la espalda completamente a Dios. Porque, hermano, vamos a ser realistas. El hombre, gloria al Señor, en el huerto de Edén, le dio la espalda a Dios, gloria al Señor. El hombre desde un principio se rebeló, aleluya, y se desvió de hacer la perfecta voluntad de aquel Dios que vive y reina para siempre. Mire, pero es la misericordia de Dios tan grande, es el amor de Dios tan grande, que él ya tenía que preparado, él ya tenía listo el plan de redención. Y en medio de ese plan de redención, a través de Jesucristo, el plan de Dios era que bendecir al ser humano. Y eso lo vemos muy claramente en el principio, cuando Dios dijo, gloria al Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y qué, y semejanza. Y después que los hizo, después que los formó, dice la palabra que qué, que los bendijo quién, Dios, y le dijo que multiplicado, fructificar. Todo lo que hay, aleluya, es para ustedes, es para que ustedes hagan como ustedes parezcan, gloria al Señor. Que sí, que el plan de Dios, la mente de Dios antes de la formación del mundo, la mente de Dios, el plan de Dios antes de usted existir, diga, antes de yo existir, era bendecirlo, gloria al Señor. Era que sobre usted tuviera la gracia, el favor, la benevolencia, mire, la misericordia de Dios. Es que para que dentro de usted se pudiera reflejar el rostro de Dios, gloria al Señor, para que la misma presencia, oiga, dice la palabra, que Él nos hizo que a su imagen y, oiga, qué poderoso gesto, que es que cada uno de nosotros nos parecemos a Dios. Aquí no hay nadie feo, aquí todos somos bonitos. ¿Por qué? Porque todos nos parecemos a Dios. Amén. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Él nos hizo de acuerdo a su semejanza, de acuerdo a su manera, para que la bendición de Dios, la gracia del Señor, la manifestación de Dios fuera derramada sobre toda aquella creación que Él hizo. ¿Para qué? Para que a través de su bendición nosotros podamos tener la victoria mientras que estemos aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira qué tremendo. Ahora, ¿qué dice? Bienaventurado, bendecido. Y dice el varón, pero vemos aquí que cuando la palabra habla del varón, también está incluyendo a quién, a la mujer. Amén. Acuérdense, cuando Dios dice sea el cielo y la tierra hecha, no está hablando no solamente desde el cielo y de la tierra, está hablando de la creación que hay dentro de cada, dentro del planeta tierra que hay. Y ahí vemos como Dios, gloria al Señor, empieza a tratar con el hombre, le dice bienaventurado, y mira qué tremendo, nos identifica. Lo lindo de Dios es que Dios te identifica. Lo lindo de Dios es que Dios sabe quién tú eres. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Aleluya. Dios te conoce mejor que nadie. Gloria al Señor. Los otros días yo estaba con mi esposa en una tienda y vimos tanta gente caminando para aquí, caminando para allá. Bueno, eran miles de personas que habían caminando en ese lugar. Y dijimos, my God, si esta gente supiera que Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nombre, individualmente. Él conoce y sabe lo que cada uno de nosotros estamos haciendo, gloria al Señor. Él conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Entonces, como Él nos conoce, dice aquí, Él nos identifica, dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el ser humano, bienaventurada la mujer, bienaventurada aquella persona que sabe y reconoce que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que permanece, que hay un Dios que está sentado en el trono, que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos, que el interés de Dios es que tú seas bendecido y bendecida, y te identifica por nombre, te dice, a ti te hablo hoy porque quiero bendecirte, porque quiero derramar sobre ti la llenura, la manifestación, la gracia de mi gloria sobre tu corazón. Entonces, mire qué poderoso, la bendición de Dios es individual. El deseo de Dios, mire, no es solamente bendecirnos en grupo, es parte. Mire, cuando Dios derrama de su espíritu, vemos aquí que sale uno hablando en lengua, por aquí uno avanzando, otro llorando, y hay un mover muy lindo donde hay un movimiento de Dios. Esa es una bendición, gloria al Señor, que Dios manda en una forma plural, en forma de grupo, gloria al Señor. Pero también está la bendición singular, la bendición personal, la bendición en la cual, oiga, Dios se identifica contigo y te dice, yo soy el que soy, yo soy Adonai, yo soy el Elohim,
Yo soy el creador, yo soy el poderoso, yo soy el que te digo hoy que estoy aquí porque quiero bendecirte, porque quiero levantarte, porque quiero ayudarte, porque quiero que sepas que tú y yo no estamos solos, que a nuestro lado está el poderoso, el que no ha perdido ni perderá ninguna batalla contra el Señor. A fe en Jesús. Lo siento el Señor en esta tarde. Porque tú eres bienaventurado, tú eres privilegiado, hermano, sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, sobre cada una de sus vidas. Hay una gran bendición. ¿Sabe que mucha gente quisiera tener lo que usted tiene, gloria al Señor, y no lo pueden tener? Pero usted es bienaventurado, usted es dichoso, usted es la niña del ojo de Jehová, usted es la que yo diga a Dios, usted le agradó a Dios, aleluya. Y como Dios, aleluya, le dio gracia en ti, y te ama y te quiere, y fijó su mirada en ti, te está bendiciendo. Y esa bendición es para que nosotros, en acción de gracia, en una actitud positiva, le demos la gloria y la honra a Dios. Y digamos, Señor, gracias porque tú me estás bendiciendo, gloria al Señor. Gracias, Señor, porque el favor tuyo me ha alcanzado. Tú has sido bueno conmigo. Yo no me lo merecía. Yo no era merecedor de la bendición de Dios, pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, dijo, te voy a bendecir, hermano. Y el factor de Dios decidir bendecir es para que usted esté en victoria, es para que usted no esté derrotado, es para que usted no esté claudicando en su pensamiento, es para que usted esté hoy aquí en la montaña, en las nubes, y mañana esté en el llano, aleluya, mañana esté en el desierto. No, Dios quiere que aunque venga lo que venga, tú mantengas un nivel en el cual, en ese nivel, la gloria, la majestad, la manifestación de Dios sea sobre tu vida, y todo lo que tú hagas, aleluya, te vaya bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas buenas preparadas, reservadas para aquel pueblo que le sirve, que le honra, aleluya, que sabe y reconoce que eres Jehová, Dios de Dios es exitoso. Bienaventurado, tú varón, diga conmigo, soy bienaventurado. Diga, hermano, soy bienaventurado, porque soy un varón de Dios. ¿Cuántos varones hay aquí de Dios? ¿Cuántas varonas hay aquí de Dios? ¿Cuántas siervas de Dios hay aquí en esta tarde? ¿Ah? Entonces somos el pueblo que Dios identifica. Aleluya, yo siento a Dios aquí. Ay, somos el pueblo que Dios identifica, somos el pueblo que Dios se inclina. Oiga, Dios se inclina a su pueblo. ¿Cuántos se inclinan a su familia? ¿Ah? ¿Cuántos se inclinan a su familia para guardarla, para protegerla, para suplirle, para que no falte nada? ¿Cuántos se inclinan, gloria al Señor, a ayudar a su familia cuando hay una necesidad? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? Pero mire qué poderoso. Dios se inclina a favor de usted, aleluya. Dios para todo. Dios dice, tengo que hacer un paro, porque alguien que yo decidí bendecir tiene una necesidad, y de la única manera que yo puedo hacer algo en él es yo pararme, escucharle, atenderle y hacer entender y comprender que yo soy el que soy y que yo le voy a dar a él la victoria. Que aunque venga lo que venga, yo estoy sentado en el trono celestial. Estoy sentado con bendición. Estoy sentado con regalo. Estoy sentado con majestad para derramarla a aquel que me pida. ¿Por qué? Porque eres un pueblo de bendición. Entonces Dios dice, bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos. Oiga, mire, el bienaventurado, el hombre de Dios, la mujer de Dios, los siervos del Señor, la sierva del Señor, oiga, no andan en consejo de malos. Y no solamente no andan en consejo de malos, ni que, oiga, ni que han estado en caminos de pecadores. Aquí se pone un poquito fuerte. La primera parte es muy bonita. La primera parte, gloria a Dios, aleluya.
varón, tú eres una varona, tú eres un siervo, tú eres una sierva, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi gran tesoro, tú eres la niña de mis ojos, tú eres el favor mío, aleluya. Yo soy el que te doy, ¿por qué? Porque soy Jehová. Pero ahora te digo, te pongo una condición, para que tú sigas siendo bienaventurado, para que tú sigas siendo un varón y una mujer de Dios, aleluya, tienes que tener mucho cuidado de no, oiga, andar en consejo de malos. No andar en consejo, no andar en conversaciones, no andar en situaciones, gloria al Señor, que en vez de ayudarte, te van a perjudicar espiritualmente, gloria al Señor. Déjeme decirle, hermano, todo aquello que me pueda a mí perjudicar, todo aquello que me pueda a mí afectar mi relación con el Señor, yo trato de evadirla, yo trato de evitarla. ¿Por qué? Porque mi delicia es Jehová, mi deseo es Jehová, aleluya, mi anhelo es Jehová, y yo quiero estar caminando siempre bajo esa presencia, porque la presencia del Señor me libra de todo mal. Aleluya. Tengo que quitarme esto, tú estás caliente. Pero hoy no me puse los tirantes, perdón, se me olvidó. Mira qué tremendo. Que no sea, que no anduve en consejo de malos. Debemos de entender que debemos de andar en consejo de sabios, porque el buen consejo nos lleva a qué, a victoria. El buen consejo nos lleva a bendición. El buen consejo nos lleva a una mayor y mejor relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos buscando el consejo que es sabio, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Estamos buscando el consejo en el cual hay sabiduría, en el cual hay conocimiento, en el cual hay una palabra sabia, en el cual hay un consejo que es para el bienestar mío, es para mi ayuda, es para que yo me levante, es para que yo prospere, es para que yo crezca, es para que sobre mí todo lo grande de Dios se manifieste. Entonces yo no puedo estar en un consejo de malo. Tengo que tener cuidado qué clase de consejo yo estoy recibiendo, porque un consejo sabio te edifica, un consejo no sabio no te edifica. Pero seguimos, dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encanecedores se ha sentado. Hermano, esto tiene una aplicación bien profunda. Aquí tenemos que tener cuidado, gloria al Señor, con quién estamos, con quién hablamos, con quién nos relacionamos, quiénes son nuestras amistades. Todavía puedo escuchar a un amigo. Tenemos que entender, tenemos que analizar, tenemos que discernir en el espíritu. Tenemos que visualizar más allá del ojo humano, gloria al Señor, con quién yo me estoy sentando, con quién yo estoy hablando, con quién yo estoy compartiendo, aleluya. ¿Por qué? Porque depende a la que me rodea, es lo que yo voy a hacer, gloria al Señor, de acuerdo a la atmósfera que me esté rodeando, de acuerdo a las amistades que yo tenga, es lo que se va a rendir el fruto de aquello, gloria al Señor, que me está rodeando. Y entienda, usted y yo tenemos que estar rodeados de gente, de hombres, de mujeres, positivos, que adoren, que glorifiquen, que exalten, que engrandezcan el nombre que es sobre todo nombre. Un hijo de Dios no está en reuniones donde hace chistes calientes. No puede estar en una silla donde se hablan cosas que no sean correctas. Usted no puede estar sentado en una silla donde mucha gente está tomando licor. Ese no es su lugar. Ay, es que me lo voy a ganar para Cristo. Tenga cuidado que no solo gane ellos para usted. Usted no puede tentar a Dios. Hay gente que ignorantemente dice: me voy a meter a un bar, me voy a meter a una cantina y me voy a sentar ahí y voy a hablar de Cristo. Sí, hermano, todo tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero tú en tu propia humanidad no puedes meterte en un lugar que Dios no te indica que te metas, gloria al Señor. Tú no puedes estar metido en un lugar que realmente tu alma no se va a edificar, tu alma no va a recibir algo positivo. Tienes que tener cuidado, hermano, porque el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, Cristo vino para darnos inteligencia, Cristo vino para darnos sabiduría, entendimiento de lo alto, para que entendamos que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque su Espíritu nos guiará toda verdad y toda justicia. Amén. Mire, hermano, yo amo a mi familia, yo amo a mi hermano. Yo tengo un hermano nada más. Es lo único que me queda.
Pero yo no me puedo sentar con él a patrocinar lo que él está haciendo. Yo no puedo sentarme con él en la mesa si él está ahí fumando y bebiendo y haciendo cosas negativas. Yo tengo que poner mi postura, tengo que darme a respetar, tengo que dar testimonio, tengo que decirle: yo soy un siervo lavado, redimido por la sangre de Cristo. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está mi vida. Y usted tiene que respetar, aleluya, mis convicciones, mis principios. Hay que darse a respetar, gloria al Señor. Hay que tener, aleluya, sabiduría y entendimiento. Hay que poner los pies en las rocas, aleluya, que es Cristo, aleluya, y defender nuestros valores como hijos de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque somos el pueblo adquirido por Dios para hacer luz en medio de las tinieblas, gloria al Señor. Decimos amén todavía. Amén. Ya salimos de esta parte que nos incomoda. Ya salimos de ahí. Si no, oiga, oiga qué importante lo que dice. No te sientas en camino de pecadores. No es tú. No te alinees. No busques alianza con pecadores. Mire, tenemos que amar a los pecadores. Tenemos que amarlos porque son almas de salvación. Compréndeme esto. Pero no podemos patrocinar lo que ellos hacen. No podemos aceptar lo que ellos hacen. No podemos decir: está bien lo que tú estás haciendo. No, tenemos que demostrar que Cristo vive en nuestra vida y que nuestras convicciones, que nuestros principios, nada ni nadie los podrá cambiar. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad, porque tenemos seriedad de que Dios vive en nuestros corazones, gloria al Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, mire qué importante lo que dice el versículo 2. Si no, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El bienaventurado no está en cosas malas. El bienaventurado no está en la internet mirando cosas que no tiene que mirar. El que está, aleluya, bienaventurado, no está, gloria al Señor, maquinando cosas negativas para ver cómo, aleluya, se aprovecha de una o de otra situación. El bienaventurado, el varón, la mujer de Dios, aleluya, medita en la ley de Jehová, porque la ley de Jehová para él es bendición, gloria al Señor. Mire qué tremendo. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga lo que dice aquí, hermano, mire qué importante. El que está en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es algo delicioso? Algo que nos cae bien, algo que nos agrada, algo que nos sustenta, algo que nos hace sentir bien. Mire qué hermoso, ¿verdad? Qué delicioso cuando usted se come un heladito, gloria al Señor, o se come un pastel, un bizcocho, o como ustedes quieran llamarlo, un cake, aleluya, y usted lo disfruta. Qué rico ese bizcocho de chocolate, que usted se sienta en la mesa con un poquito de helado. No sé si le estoy haciendo la boca a algunas personas aquí hoy con esto que estoy diciendo, pero qué rico un buen helado, gloria al Señor, con un buen bizcocho, aleluya. Y cuando usted lo empieza a comer, qué delicioso, le cae bien a su estómago, aleluya, le hace buena digestión, aleluya. Y si estaba muy cansadito, se echa un sueñito, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le cayó bien, gloria al Señor. Mire, deleítate en Jehová, deleítate en la palabra de Dios, deleítate en el Rey de Reyes y Señor de Señores, deleítate en aquel que es el poderoso, aquel que está a tu lado, aquel que no te ha dejado, aquel que no te ha desamparado, sino que está a tu lado como poderoso. Deleítate en Jehová. Mire, gózate en el Señor. Mire, hermano, gózate en el Señor. Deleítate en Jehová. Oh, hermano, ¿por qué hay que tener la cara amarga? ¿Por qué hay que estar triste? ¿Por qué hay que estar ahí como medio raro? Medio, como que como vaina rara ahí, como indispuesto. ¿Cómo está usted hoy, hermano? Ay, estoy indispuesto. Déjese de cosas. Usted no está indispuesto. Usted está en victoria porque Cristo está con usted. Usted coge agua, ese limón ácido, coge con agua y le echa un poquito de azúcar. ¿Y qué hace? Una limonada. ¿Y la limonada? ¿A cuánto no le gusta aquí la limonada?
Y más con esos calores que hace, qué rico una buena limonada con hielo, ¿verdad que sí, hermano Mercado? ¡Qué rico! ¡Deleítate en Jehová! Miren, no hay cosa mejor. Ay, Dios mío. Miren, no hay cosa mejor que ser cristiano. No hay cosa mejor que ser, como dice por ahí, aleluya. No hay cosa mejor que diga por ahí, oiga, que cuando dice, son de la religión. Bueno, gloria a Dios. Aleluya, de la religión. O lo que quieran decirnos, aleluya. Pero mire, no hay cosa mejor que servir a Dios. Porque aunque vengan pruebas, aunque vengan lucha, aunque vengan batalla, aunque el infierno se levante, aunque venga el desierto, aunque venga un horno fuerte en contra de ti, mire, Jehová estará contigo como poderoso para darte la victoria, para levantar tu mano en alto, aleluya. Y en medio de todo, oiga, usted goza en Jehová. Usted deleita en Jehová, mire, aunque te duela un poquito la cintura, aunque te duela los huesitos, ay santo, me duele los huesitos, ya yo tengo 61 años, mira hija, 61 years old, y ayer me golpeé la rodilla aquí con una pared, y esta mañana amanecí yo con un dolor que yo sé, el Señor, ¿qué es esto? Y de ellos pueden predicar, no pueden predicar, pero dice así, y se me fue la cosa larga que tenía en el pie. Aunque con dolor y sin dolor, cielo, amén. Dios es primero. Miren, una cosa mejor que servirle a ese rey de reyes y señor de señores. Miren, aunque la vida es que hago, aunque te quede embarazada, aunque estés quedando muerte en ese bebé ya, aunque estás diciendo, ay Dios mío, ya por favor, porque es demasiado el peso, no aguanto, mire, aunque estés así, gloria a Dios, porque Dios es bueno. Dios te da la fuerza, Dios te da el valor, energía, para que sigas adelante con la barriguita caminando así, hasta que venga el día que le pase lo que le pasó aquí a Rosa, que ya tiene el bebé. Dios es bueno. Exacto, Dios es bueno. Aunque venga lo que venga, Dios es bueno. Dios es poderoso, cielo. Dios es bueno, Grisel. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos para allá. Vamos para adelante y por el cielo. Aleluya. Para atrás. Ni para coger impulso para atrás, ni para mirar, miremos hacia el cielo, miremos hacia arriba, porque ahí está Cristo con poder y gloria para el Señor. Mira, sacúdase. Sacúdate. A veces que mira, a veces que cargamos con tanto polvo en los pies. A veces que cargamos con tanta tela de araña. Como que nos atamos, como que nos movilizamos. Como que no queremos, pero mira que, mira. Hay que sacudirse, hay que desatarse. Y si tienes que matar, mire, si tienes que identificar a la araña, identifícala para que no haga tela de araña, aleluya. Identifica a la araña, aleluya, para que entonces la bendición de Dios siga fluyendo en tu vida. Miren algunos, ¿qué comió el pastor hoy? Un jato que me trajo un hermano ahí. Eso es todo lo que he comido. Y preparado porque mañana salimos para Honduras con el favor de Dios. Me oran por mí, me oran por mí, me oran. Me pone la mano aquí, me oran. Amiga, hermano, bienvenido, vamos para allá mañana sin falta, si Dios lo permite. Pero mire, Dios es bueno. Deleítate en Jehová. Mire, hermano, ¿sabe cuándo nos deleitamos en Jehová? Cuando hay problemas y luchas. ¿Sabes que cuando hay problemas y luchas es cuando Dios está más cerca de nosotros? Pero mire, muchas veces equivocadamente medimos la bendición de Dios nada más cuando todo está bien. Nos dedicamos en Jehová cuando todo está bien. Mire qué lindo que aquí mi esposa está ahora. Aleluya, obra maestra. Antes no lo podía hacer con el otro púlpito, con otro santuario. Pero mire, aunque venga lo que venga, yo sé en quién yo he creído. Yo no sirvo a Dios porque todo está bien. Yo no sirvo a Dios porque las cosas están bien. Yo no sirvo a Dios porque la nevera está llena. Qué lindo cuando la nevera está llena, ¿verdad que sí? Cuando hay un galón de leche, cuando hay dos galones de green tea, que es lo que a mí me encanta, aleluya. Cuando hay carne, aleluya, pero no de cerdo, gloria al Señor, aleluya, ay santo. Ah, qué bueno cuando hay bastante arroz, pero no arroz, oiga, de plástico. Tenga cuidado que por estar vendiendo arroz de plástico. Y parece que es real, pero no es real. Es una imitación, gloria al Señor. Está viniendo lechuga, que parece que es lechuga, pero es plástica. Tenga cuidado. Pero mire, en medio de todo, aunque la nevera esté llena, aunque metas tu mano en tu bolsillo
y tengas algunos centavos, ay, qué bueno. Pero mire, cuando todo se pone feito, cuando la cosa se pone mal, ahí también tenemos que dar estado de Jehová. Ahí tenemos que regocijarnos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí también tenemos que decir gloria. Ay, las 50, tenemos que decir gloria a Dios. Aunque hayan baleadas o no hayan baleadas, aunque hayan pupusas o no hayan pupusas, Dios es Dios. Aunque hayan pastelillo o no hayan pastelillo, Dios es Dios. Aunque haya ceviche o no haya ceviche, Dios es Dios. Oh my God. ¿Ah? Aunque haya hambre o no haya hambre, Dios es Dios. Tu hambre ahorita tú la llenas abajo comiendo. Deléctate. Alégrate en Jehová. Mira, hermano, alégrate en Jehová. Mira, yo quisiera meterme por dentro. Así. Así. Deléctate en Jehová. Aunque lo que estés pasando, deléctate en Jehová. Porque todo tiene un propósito. Recuerda que de algo negativo que te pase, algo positivo viene para ti con el Señor. Ay, yo no sé si me están escuchando. De algo negativo que se manifieste, de una tormenta negativa que se manifieste, algo positivo viene, algo Dios te quiere enseñar. Algo Dios quiere que te aprendas. ¿Para qué? Para moldarte. Para que tú sepas que tú no le sirves a Dios por lo que miras, tú le sirves a Dios por fe, aleluya. Tú le sirves a Dios porque lo sientes dentro de tu corazón. Él está aquí adentro. Oh my God. Deleítate con él y deleítate en Jehová. Aunque los doctores hayan dicho lo que tengan que decir, la última palabra, ¿sabes quién la tiene? Papito Dios. Pero que eso no te ponga con pena. A mí me encanta mucho la expresión guatemalteca. Ay, hermano, no lo llamo porque tengo pena. No, no, la pena mató al gato. Deja cuidado con la pena. La pena no lleva a nadie a ningún sitio. Aleluya. No tenga pena. Así es, no tenga pena. Esté como esté, esté bien o no esté bien, esté saludable con enfermedad. No tengas pena de ti mismo. No te, mire, no tengas pena de ti mismo. Ay, bendito, me estoy muriendo. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer conmigo? No, 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 no. Déjese de cosas, aleluya. Déjese de cositas así, aleluya. Deléctate, Jehová, porque mire, cuando tú menos lo pienses, viene la mano de Dios, te sale, te liberta. Viene la mano de Dios, ¿sabes qué? Y resuelve tu problema, y resuelve tu situación. ¿Y sabes lo lindo de Dios? Él pegó. Que Dios levanta bandera a favor de su pueblo. Aleluya. ¿Jehová qué? ¿Jehová qué? ¿Jehová qué? La palabra clave, ¿Jehová qué? Jehová dice, ¿verdad? Jehová levanta bandera a favor de ti. Oiga, aunque miren, aunque te hagan la vida imposible en tu trabajo, aunque las compañeras de trabajo tuyo te hagan, que te quieren perder la paciencia, miren, don't worry, Jehová dice. Jehová peleará por ti, Dios. Jehová defenderá tu causa, Jehová defenderá tu derecho. Jehová hará lo imposible posible. ¿Por qué? Porque eres Dios, eres maravilloso. ¿Saben algo? Esta sierva que está aquí, los otros días, saliendo de su carro, hubo un disparo al frente de su casa. Y si pasa un minuto antes de esa cosa, ella no estuviera aquí. Porque las balas entraron por el lado y por la parte de atrás y por el asiento del carro. Pero Dios la guardó. Ella no lo ha dicho, pero Dios la guardó. Así es Dios. Dios pelea por ti. Dios te defiende. ¿Qué? Si no es tu tiempo, don't worry about it. No te preocupes. Dios te va a dar la victoria. Hay gente que le tiene miedo montarse en el avión. ¡Ay, el avión! Porque se mueve, porque se mueve. Que se mueva, que se mueva. Si no es tu tiempo, se podrá mover lo que quiera moverse, pero no se cae porque tú estás todavía con un propósito de Dios. Entonces, ¿qué? Deléctate. ¿Sabes cómo tú tienes que ser y cómo yo tengo que ser?
No sé si me pueden, si me pueden contar ahí algo, ahorita. Ahora mismo. El que está ahí. Si me pueden buscar algo de la función cuando un salmón va en contra de corriente. No sé, si hay alguna foto ahí que me puedan sacar o algún video. Cuando el salmón va de donde está a su destino a poner sus huevitos. Para que, oiga, para que la nueva generación nazca. Pero hay un proceso del salmón que tiene que atravesar en contra de la corriente. Aleluya. Aleluya. Oiga. Don Carlos, hay que ser como el salmón. ¿Cuántos son aquí como el salmón? Tenga cuidado porque a mí me gusta el salmón. Mire, el salmón tiene un proceso. El salmón va en contra de la corriente. Mire, y hay cataratas. Y hay imposición. Hay imposición. Hay situaciones en que, oiga, el bendito salmón tiene que luchar dos o tres veces para llegar y pasar esa etapa de donde está pasando. ¿Ven? Eso, mi amigo. No hay un video. No hay video. Si hay un video, mucho mejor. Mire, el salmón nada en contra de la corriente. Pero ¿sabe qué? El salmón no se da por vencido. Y el salmón, oiga, cuando nada contra la corriente, tiene enemigos. Está el oso esperando. Pasa por aquí que voy a abrir la boca para comerte, porque tengo que alimentarme porque viene el invierno. Pero mire, aunque haya oposición, el salmón sigue. El salmón no se rinde. Llega a su destino. Llega a su meta. Dios te dice hoy, sigue, 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 que vas a llegar a tu meta. Sigue, sigue, no te marques, no te marques, que vas a tener la victoria. Aunque haya oposición, aunque haya lo que haya, vas a llegar. Entonces, deleítate en Jehová. Tengo 15 minutos más porque a las 3 y 15 tenemos que hacer algo. Aleluya. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora aquí viene lo bueno. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Árbol plantado. Si me consigue el salmón, me lo pone para que lo vean en el video. Muchas gracias. Me da una señal a alguien que le diga, pastor, mire. Árbol plantado. Oye. Que tiene buena presencia. Árbol plantado. Que se mete en tierra. Una planta, un árbol para que arriegue. Oye. Un árbol plantado es algo que se siembra, que va a dar raíces. Y al dar raíces se va a profundizar. Oh my goodness. Dios quiere que tú tengas raíces espirituales. Dios quiere que tú te oiga, te profundices en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, aunque se diga lo que se diga, aunque suceda lo que suceda, yo sé en quién yo he creído. Estoy parado en la roca que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un árbol plantado es algo que se coloca en un lugar seguro. Vamos a ver. Parece que refiere. Un lugar seguro. Un lugar, oye, oye, mire. Oye, mire, mire, mire. Mire cómo luce el salmón. Mire cómo tiene que, oiga. Hermano, mire, mire. Mire, ¿lo ve? Lo ve. Tiene que luchar
Mire, hay oposición. De aquí, ahí sube. Oiga, de aquí, ahí sube. ¿Cómo lo hace? Pregúnteselo a Dios. Pero mire, sube, sube, sube. Dios le dio la sabiduría. Mire, hasta los peces vemos la grandeza del Dios que vive y viene para siempre. Mire, 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 mire. La meta es rendirse. Hay oposición, hay tormenta, hay vientos recios, aleluya. Hay una tormenta, hay una agua fuerte, pero ¿qué? Llega hacia el lugar que tiene que llegar. Llega. Es algo que se planta en un lugar seguro. Es algo plantado, un árbol que se hace un hoyo, se hace una excavación, y mire qué importante es esto: para que un árbol dé fruto, para que una hierba dé fruto, tiene que tener una medida exacta de profundidad. Si tú la haces muy profunda de lo que tiene que ser, no va a dar fruto. No va a sembrar. ¿Cuántos son de campo aquí? Todos son de la capital. Aleluya. Ese nos señora a todos. ¿Vale? Ninguno de allá del campito. Aleluya. Ninguno se montó a caballito. ¿Ah? Ninguno de todos con machete. Vamos a ver. Ahora sí estamos hablando. ¿Ah? Pero si tú haces una excavación y no la haces correctamente bien, no va a dar fruto. Se ahoga. Pero si la haces correctamente bien y la siembras, ahora, ahí no se acaba todo el sembrado. Ahí no se acaba todo en tú echarle la tierra nuevamente, sino que ahora viene el proceso del cuidado de ese árbol para que se desarrolle, para que crezca, para que coja raíces. ¿Cuántos aquí han sembrado un palo sin raíces? Nadie. Todos palos tienen que ser un poquito de raíces, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque esa raíz, en cuanto al proceso del desarrollo, ¿va qué? Profundizándose. Se profundiza hasta que se coge, oiga, de las rocas. Se coge de lo más profundo de la tierra. Y cuando esa planta o ese árbol está bien sólido, no se mueve muy fácilmente. ¿Sabe el proceso de la palmera? En la palmera puede venir la tormenta, puede venir los vientos de huracán, puede venir un ciclón, se puede mover, se pueden caer algunas hojas, pero al final de la tormenta, al final del huracán, la palmera vuelve a donde, a su propio lugar como antes estaba. ¿Por qué? Porque tenía raíces profundas. ¡Aleluya! Ten raíces profundas espiritualmente. ¡Mantente en la roca que es Cristo! ¡Mantente sembrado! ¡Mantente sembrado en el lugar donde Dios te plantó! Donde Dios te puso, mantente. Donde Dios te ubicó en nivel de liderazgo, de servicio, mantente. ¿Por qué? Porque tu recompensa viene no de hombre, tu recompensa viene de parte de Dios. Un árbol plantado se mantiene firme, se mantiene en el lugar exacto donde fue sembrado. Mire qué tremendo. ¿Cuántos saben que aquí hay dos árboles de nueces, de piches? ¿Cuántos han cogido piches ahí sin decir al pastor que los pueden coger? Mire, cuando yo veo esos piches ahí, Dios mío, hace poco lo vi que estaba el árbol llenito, lindo, y cuando vengo a ver, digo, ay Dios mío, ¿por qué pasó con todos los piches? Se los llevaron, gloria a Dios, aleluya. Y gracias a Dios,
que les cayó bien y a ninguno de ustedes me les pasó nada. Porque ni fertilizante le echamos a esos piches ahí que estaban ahí, nada le echamos. A puro, mira, a puro aire. Se maduraron. Pero miren qué tremendo. Ya la iglesia sabe dónde están esos palos de los piches, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben dónde están esos palos? Levante la mano, ¿puedo ser sincero? No es que cogió sin decirme nada, no, no, tranquilo. No se preocupe. ¿Sabe dónde están? ¿Verdad que sí? ¿Sabe dónde están? ¿Dónde usted va a ir a buscar piches? A ese lugar. Porque ahí fueron que plantados. Y ahora prepárese que hasta el año que viene hay piches de nuevamente. Pero el árbol, los dos árboles se quedan en el mismo lugar. Mantente plantado en el lugar que Dios te puso. Gloria a Dios. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Nadie es profeta en su tierra. Tiene que venir un profeta de afuera para decirte las cosas muchas veces. Pero te digo de parte de Dios, no de parte mía. Mantente plantado en el lugar que Dios te mantuvo, que te quiere. Este es tu lugar para tú crecer. Este es el lugar para tú desarrollarte. Este es el lugar para tú ver la gloria de Dios. Este es el lugar para que la gloria de Dios se sobre ti. Este es el lugar donde Dios te va a preparar para llevar tus cosas mayores. Pero mantente plantado donde Dios te puso. No te lo dice hermano Mario, te lo dice el Señor. Firme, plantado en el lugar donde fuiste sembrado. Mantente sólido como el árbol. Porque el árbol solo, miren, ¿cuántos ven ese árbol que está ahí? Ese árbol que está ahí. Ese árbol. Es chino, es un palo japonés. Ese palo, cuando nosotros compramos este lugar, el dueño que era anteriormente me dijo: pastor, si usted no lo quiere, me lo da, yo me lo llevo. ¿Sabe cuánto costó ese árbol? $5,000. Ahí hay $5,000. Tenga cuidado que nadie venga de ese árbol después. Si me da 2,000 se lo vendo, un descuento. Pero miren qué poderoso, ese árbol fue sembrado y han pasado los años y miren, ahí está y está creciendo. De ahí no que se mueve, porque ahí fue plantado. El que entienda, oiga lo que el Espíritu dice. Si Dios te plantó donde estás, mantente en el lugar que Dios te plantó. Porque algo grande Dios tiene para tu vida. Oiga, ya termino. Sólido, firme, no se mueve muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas. Ese árbol fue ¿qué? Bien sembrado. Y como fue bien sembrado, ese árbol dará fruto a tiempo y afuera de tiempo. No se muere ni se marchita. ¿Saben cuando ese árbol empieza a tener un cambio de hojas? Cuando venga el invierno. Pero aquí es algo natural, es algo normal. Pero en nuestros países del Caribe, en Centroamérica y Sudamérica, los árboles siempre están ¿qué? Fronterosos. El tiempo de la cosecha viene, el tiempo de los mangos viene, el tiempo de los aguacates viene, el tiempo de la piña viene. Pero que después que pasa el sismo, entonces viene que nuevamente el próximo año, donde nuevamente da que fruto. Hay que dar fruto a tiempo y afuera de tiempo. Algo, y con esto termino, algo que está bien plantado, oiga, se pone derechamente. Cuando algo se siembra, se ponen estacas. Se ponen estacas, ¿por qué? Porque no queremos que el árbol que fue sembrado derecho se desvíe. ¿Me está entendiendo? Entonces viene la estaca, viene el refuerzo. Y a veces ese proceso
Cuando nos ponen una estaca y nos ala, como que nos incomoda. Pero ese es el proceso para que tú crezcas derecho. ¿Me está entendiendo, pueblo? Los que saben de sembrar árboles saben que cuando sembran un árbol, ponen cuatro cosas alrededor y les ponen como unos alambres. ¿Para qué? Para que el árbol crezca derechito. Oiga, oiga, qué poderoso es esto. Son estacas que significan seguridad, significan confianza, porque se plantó bien y en tierra fértil, que va a dar fruto, y el que la sembró la va a cuidar para que nada ni nadie dañe ese árbol que fue bien plantado. El árbol viene a tener un tipo del hombre, porque tanto el árbol da su fruto, también el hombre y la mujer, cuando están bien plantados, da fruto. Ay, Dios quiere que usted dé un fruto. Dios quiere que tú des fruto a tiempo y afuera de tiempo. Dios quiere que tú seas como dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Oh my God. Le voy a dar una tarea. Estudie Jeremías 17, versículos 7 y 8. Aquí hay una palabra muy poderosa para cada una de nuestras vidas. Dios te dice hoy que tú estás plantado como árbol junto a corrientes de agua, que vas a dar fruto a su tiempo y que tu hoja no se va a caer, tu hoja no se va a marchitar, sino que todo, hoy no lo digo yo, lo dice la palabra, que todo lo que tú hicieras dará ¿qué? Fruto. Todo lo que tú des será multiplicado. Ay, santo, oh bendito sea Dios. Que todo, oiga, dame la mano, mira, que todo lo que tu mano toque va a ser multiplicado. Oiga, ahora tú no estás trabajando, pero vas a trabajar. Honra a Dios con tus diezmos y tus primicias y Dios te va a honrar. Pero mira, todo lo que tú toques va a ser multiplicado. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y no solamente lo que tú toques va a ser multiplicado, sino que lo que tú pises, mira, haga así. Fuerte. Con los dos pies. Con los dos pies, tú. Todo lo que tu pie pise será que tuyo. It's going to be yours. De empresas, un hombre que te va a prosperar, que va a multiplicar el ciento por uno a favor tuyo. Hoy posiblemente tú no lo entiendes porque estamos jovencitos, pero el tiempo te da la razón, el tiempo te da cumplimiento de esta profecía que te estoy dando en el nombre del Señor. Todo lo que tú toques
Si sí, Dios quiere que tú prosperes financieramente, Dios quiere que tú tengas. Dios quiere que tú no tengas que pedir fiado, sino dar, más bien. Dios quiere prosperarte. Ese es el plan de Dios en la bendición que Dios te dio. En la bienaventuranza, en decirte Dios, bienaventurado eres. En esa bienaventuranza Dios quiere prosperarte. Pero mira, para que seas prosperado, tienes que dar buen fruto. Tienes que dar fruto. Tienes que pagar un precio. Tienes que honrar. Lo voy a decir porque tengo que decirlo. Honra a Dios con lo que tú tienes. Honra a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Honra a Dios con todo lo que Dios te está dando. Y verás que se va a multiplicar en cierto modo. Pero muchas veces no se multiplica porque no le estamos dando a Dios lo que tenemos que darle. Dígame si puede, y si no, dígame. Para que tu alma prospere. Para que tu alma sea prosperada, tú tienes que honrar a Dios con todo lo que Él te ha dado. Esa es la ley. Hoy están predicando por ahí que no hay que dar diezmos, que no hay que dar ofrendas. Que eso era para el tiempo de la iglesia antigua del Viejo Testamento. Gente que no entiende bien lo que la palabra de Dios dice. Gente que no pueden analizar el contexto bíblico de las cosas y empiezan a tirar basura, aleluya, y a introducir doctrinas de error, aleluya. Pero nosotros somos una iglesia sabia. Esta es una iglesia que ha dado Dios, aleluya, y por eso tenemos lo que tenemos, aleluya. No porque lo merecemos, sino por la misericordia de Dios, porque hay un pueblo que sabe honrar a Dios, y el que honra a Dios prospera. ¿Por qué Dios los bendice? Porque llevamos a misiones en Guatemala. ¿Por qué Dios los bendice? Porque estamos sembrando allá, aleluya, en Honduras. ¿Por qué Dios nos ha bendecido? Porque hemos sembrado en Antigua, en Barbuda. ¿Por qué Dios nos ha bendecido? Porque hemos sembrado en Nicaragua. ¿Por qué hemos sido bendecidos? Porque estamos sembrando en Perú, gloria al Señor. Y hemos sido bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos dando. Da por gracia, por lo que gracias tú has dado. Que no se acabe el gozo. ¿Quieres prosperar? Honra a Dios. Sé fiel con Dios. Y Dios va a ser fiel contigo. Así que en esta tarde, si hubiera aquí alguna vida que necesite al Señor como su único y exclusivo Salvador, que quiera que en su vida haya un cambio radical, yo te ofrezco.